Esa corriendo con una cámara en la mano soy yo. ¡Ven, Ivy! Ese que va adelante es Max. ¿Y por qué estamos corriendo tanto? Seguramente no estamos huyendo de los dinosaurios. Después de todo, ellos se extinguieron. Estamos buscando a Liz. Me gustaría que pasara adelante. Liz y yo nos conocimos en el concurso de biología más importante de América del Sur. Fuimos las únicas dos estudiantes seleccionadas para representar a nuestras escuelas en Experience Creation, un programa internacional coordinado por el famoso científico paleontólogo Dr. Will. Fue así como llegamos al maravilloso archipiélago de Galápagos. También fue así como conocí a Max. Él vive aquí, es un becario de Experience. ¡Liz! Ella no puede haber ido muy lejos. Amigos, esto no está bien. No está nada bien. Deja eso, por favor, y vamos rápido. Pero es importante para mí el documental. Ivy. Está bien, vámonos. ¡Liz! ¡Liz! ¿Qué está buscando? Estoy segura que ni ella sabe. ¡Liz! Todo comenzó el primer día que salimos a hacer un estudio acuático. Cuidado con esas de ahí. Bien, chicos. Como ya saben, obvio, algunos animales solo existen aquí en Galápagos. Y hoy vamos a conocer un poco más sobre las famosas iguanas, reptiles encantadores. Aquí tenemos tres especies, básicamente. Vamos a ver. La primera es la iguana terrestre conocida como anciano. Ella se alimenta básicamente de cactus. Puede alcanzar hasta 60 años de edad. Aquí tenemos la iguana terrestre de Santa Fe, porque allá es donde vive, claro. Ellas son conocidas como los segregados. Sí. Pueden notar que su espina dorsal es más pequeña y su distribución geográfica la deja más vulnerable también. Y ahora por último, la estrella del día, las iguanas marinas. El innovador, una especie fantástica, maravillosa, el único lagarto con habilidades marinas, el único. Chicas, exploradores, hoy es su día de suerte, porque van a nadar con ellas. ¡Mira!
Amigos, este lugar es 10. Tantos animales diferentes. La naturaleza conservada tal como debe ser. Sin alteración humana. Estoy enamorada. Es genial, increíble. Solo miren, miren esta vegetación. Miren eso. Es muy lindo. ¿Por qué ella vino sola? No lo sé. En su mente, ella cree que estamos compitiendo. Entonces, sea lo que fuere que haya en el mapa, ella quiere encontrarlo primero, para mostrarle al Dr. Will. Él no va a estar feliz para nada con esto. Ella rompió las reglas de oro. Nunca salir a explorar sola. Y tú también. Él detesta las sorpresas. Lo sé. Los volcanes de aquí están entre los más activos del mundo. Ellos arrojan lava incandescente a una temperatura de 1000 grados Celsius. Eso es mucho más que lo que calienta mi ducha. Sí. Lo suficientemente caliente para derretir lo que aparezca en su camino. Lo sé, lo sé. La lava es roca derretida. Llega a la superficie a través de los volcanes. Surge del manto una de las capas terrestres. Si estuviera abajo, sería magma. Exacto. El archipiélago se formó básicamente a partir de lava. Los volcanes estuvieron activos por mucho tiempo y así se distribuyó. Así es, y todo esto se transformó en el hogar de diferentes tipos de animales y plantas. Mamá, solo quiero decirte que te amo y que si alguna cosa me pasa... ¡Ey! No seas dramática. Vamos a estar bien. Por aquí. ¡Es peligroso! Tú dices eso porque quieres seguir las pistas tú sola. No, Liz. Te digo esto porque estoy preocupada por ti. Además, no puedes andar por ahí tomando lo que no es tuyo y pensar que todo está bien. Y yo decido qué voy a hacer con esto. Tú quieres ser la mejor del programa. Eso es lo que tú quieres. Devuélveme esto. Esto no es tuyo, mujer. Devuélveme el mapa. Chicas. No. Devuélveme eso. Pero yo lo tomé. ¿Y eso qué? ¡Chicas! ¿Qué pasó, Max? Miren esto. No es la cosa más impresionante que hayan visto. Clase de geología en vivo y en directo. Así es. Pero no tiene sentido.
¿Por qué el mapa nos traería a este lugar? Sea lo que sea, lo voy a descubrir. O sea, nosotros lo vamos a descubrir. ¿Lo recuerdas? Yo encontré el mapa. Pueden parar con eso. Están en el lugar más codiciado por los científicos del planeta y no aprovechan la oportunidad. Piénsenlo. El Dr. Wynn nos puede ayudar. ¿Para qué tratar de entenderlo todo si él nos puede orientar y presentar las evidencias? Tienes razón, Max. Gracias. Lo que tú digas, Max. Está bien. Que así sea. Podemos buscar al Dr. Will. Podemos buscar al Dr. Will después de que tú me devuelvas el mapa. ¿Por qué? Oh, Liz, es lo que corresponde. Ella fue quien lo encontró primero. ¿Ser más lenta, mujer? ¿Te vas a unir a las tortugas de la isla? ¿Es eso? Eso es. Chicos, creo que descubrí algo. No deberíamos haber ido al volcán, sino que a la caverna. ¿Caverna? ¿Pero cómo sabes eso? Mira aquí. ¿Ves estos símbolos? Es un mensaje en código. Es código Morse. ¿Código Morse? Pero, ¿cómo se lee? Así, mira. Comienza desde aquí. De su boca sale humo, pero no es un dragón. Llegaste a las alturas sin salir del suelo. Lo que está dormido ya estuvo en erupción. Pero la jornada no termina así. En la oscuridad de la caverna encontrarás la luz para llegar al final. ¿De qué se supone que está hablando? ¿Quién me garantiza que tiene razón? Hay una caverna aquí. ¿Lo están viendo? Papá me enseñó a leer esto y además hay una forma de descubrirlo. Vamos allá. ¿Por qué no vamos donde el Dr. Will? Chicos, piénsenlo. Si tengo la razón, va a ser muy rápido. Vamos hasta allá. Miramos y nos vamos. Está bien. Yo acepto el desafío. Así podré decir que se los advertí. Max. Está bien. Vamos. Thank you.
Amigos, yo tenía razón. Una de las pistas del mapa que encontré nos trajo a esta caverna. Ahora yo y dos amigos más vamos a entrar y les vamos a mostrar todo. Ahora vamos. ¿No puedes estar sin filmar todo el tiempo? Y que conste, yo no soy amiga de ella. Pensar que todo esto es lava. Sí. Esta bóveda se formó con el paso de un flujo de lava después de la erupción del volcán. Es increíble porque el flujo de la superficie se enfría, se endurece y aún así el magma continúa pasando. Obvio. Entonces, al cesar el flujo, el espacio por donde pasó la lava se vuelve un túnel. ¿Vamos? Les voy a resumir la historia. Yo no estaba segura que estábamos buscando, pero sabía que había alguna cosa por aquí. ¿Estás lista para reconocer que no hay nada diferente por aquí? No, Liz. Aún no. Yo no quería rendirme, ni siquiera por los reclamos de Liz. Entonces ocurrió lo peor. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mi pie! ¡Chicos, mi pie! ¡No puedo sacar calma, mi pie! Calma, ¡me calma. Duele! ¡No puedo soltarme! ¡Es su pie! Ay, ¡saca esa piedra! ¡No va a salir bien! ¡Max, ven a ayudarme! ¡Esa Max. Piedra de ahí! ¡Sácala! ¡Saca esa piedra, por favor! En medio de toda aquella confusión, encontramos una pista misteriosa más. ¡Saca esa piedra de aquí, por favor! ¡Hay un mensaje aquí! ¡Haz algo, por favor! ¡Saca esa piedra! ¡Calma, Liz! ¡Max, ayúdala! ¿Pero para dónde vas? ¡Ven a ayudarme! ¡Ay! ¡Me duele el pie! ¡No puedo soltarlo! ¿Qué estás haciendo ahí, Abby? ¡Calma! ¡Calma! Estoy segura que está aquí. Yo vi la señal. ¡Mi pie está atorado y me está doliendo, Max! ¡Calma! ¡Ay! ¡Empuja esa piedra! ¡Por favor! Tiene que estar aquí. Era demasiado increíble para ser verdad, pero con la lesión de Liz y con la aproximación de nuestro encuentro con el Dr. Will, no tuvimos tiempo para conmemorar. ¡Ay, me duele, me duele! Liz, ya está todo bien. ¡Ay! Todo es tu culpa, Abby. No es culpa de nadie. ¡Anda! ¡Sube! ¡Ay, ay, ay! Uno, dos... Eso. Uno más. Eso. Ven. Ay.
Suéltenme. Basta. Pero, ¿y tu pie? Yo no quiero que piense que me lastimé y me pida que me vaya. Pero Liz, tú estás lastimada. Déjame. Ya estoy mejor. Ya estoy mejor. Ustedes están atrasados. ¿Qué está sucediendo? ¿Max? Liz. ¿Yo? ¿Querrás decir Evie? Está bien, amigos. Calma. Calma. Doctor Will, fue culpa mía. Bien, continúa. Fue así. Encontré una botella en la playa de las tortugas y había un mapa dentro. E hice algo terrible porque la tomé y la escondí en mi mochila. Pero Liz lo vio, tomó el mapa y siguió la pista que la llevó al volcán. En realidad, la pista en sí nos condujo a la caverna y allí encontramos un diario antiguo. Puede ser de un náufrago o de un científico centenario. No sé. Y de repente Liz se lastimó el pie y me siento muy mal por eso. Nada del otro mundo. Todo está bien. Y Max no tiene nada que ver con esto. Fui yo quien lo puse en esta situación. Él solo trataba de ayudarme, haciéndome un favor. Evie, todos nos equivocamos. Las reglas son para todos. Oh, mis disculpas, Dr. Will. Discúlpenos, Dr. Will. Por favor. Por favor. ¿De verdad todo está bien, Liz? Sí, todo está bien. Evie, déjame ver lo que encontraste. Es una pena. Deberíamos haber hecho todo esto juntos, pero en fin. Espere, ¿usted lo sabía? Claro que lo sabía. ¿Cómo no me di cuenta antes? Experience Creation. Era una prueba. Eso. Y ustedes vieron lo que quisieron ver, lamentablemente. Incluso creyendo que ganaban, perdieron. Criatura contra creador. Muy bien, Liz, muy bien. Doctor Will, discúlpenos. ¿Qué podemos hacer para cambiar eso? Realmente, solo díganos. Bien, mi exploradora curiosa. Yo ya los perdoné. Pero lo que interesa ahora, lo que realmente importa, es saber qué es lo que ustedes aprendieron después de todo esto. Que romper las reglas puede traer graves problemas. Es más que eso. Que ignoramos todo lo que el Dr. Will podría habernos enseñado. Si él estuviera con nosotros, nada pasaría desapercibido. Exacto, exacto. Por ejemplo, de acuerdo con este mapa, vean bien. Esa isla se formó de derecha a izquierda. Miren bien aquí. ¿Se dan cuenta? El relieve de la derecha es más suave.
Es más antiguo y tiene volcanes dormidos. Ahora a la izquierda el relieve es mucho más accidentado. Aquí todavía hay volcanes activos. ¡Wow! Eventos como el diluvio aliado a terremotos, erupciones volcánicas, redefinieron la estructura terrestre. Esas catástrofes alteraron y en buena medida el paisaje del planeta. Yo no tenía idea. Viviendo y aprendiendo, querida Liz. Viviendo y aprendiendo. Doctor Will, ¿puede darnos una segunda oportunidad? Sí. Queremos hacerlo bien. El que esté de acuerdo con Max. Que ponga la mano aquí. Entonces, que venga nuestra próxima aventura. Galápagos, el comienzo de un sueño. Y todo sale bien. Hola, amigos. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Ahora me voy a ir de viaje. ¡Y me voy a Galápagos! Y estoy muy feliz porque es el viaje de mis sueños. Yo siempre quise ir. Entonces les voy a mostrar todo. Aguarden. Ahí ya está Liz, miren. Liz, ¿hace tiempo que llegaste? Sí, está bien. No todo fue exactamente como lo imaginé. Pero fueron días increíbles. Cuando entré en aquel avión en dirección a Islas Galápagos, yo sabía que mi vida iba a cambiar. Nada sería como antes. Seguramente recuerdas que Liz tomó el mapa e intentó seguir las pistas sola y Max y yo corrimos como locos atrás de ella para intentar rescatar el mapa y a ella de forma segura. No fue nada fácil, Liz puede ser bien complicada si se lo propone. Lo peor fue saber que decepcionamos al Dr. Will, pero desde el momento en que le pedimos otra oportunidad y hasta ahora, han pasado muchas cosas y se las voy a contar todas. Estoy editando la última parte de mi documental. Todo lo que vi y viví aquí nunca será olvidado. El Dr. Will nos mostró varios lugares sensacionales. Cada punto de la isla. Y créanlo o no, Liz parecía estar disfrutando de la compañía. Aquí estudia Max. ¿Ustedes estudian en la misma red de colegios? Ajá.
La educación adventista está en 165 países y tiene más o menos 2 millones de alumnos. Interesante. Es cierto. Bien, chicas, vamos a hacer esto. Ustedes entren, den una vuelta por ahí y vean si encuentran a Max, ¿ok? Creo que a esta hora él ya debe haber terminado. Está bien. Bien, estamos terminando la fase de la potabilización del agua. Estamos en la última, que es la distribución. Este líquido vital llega a sus hogares. En este momento me gustaría que en pares, en grupo, puedan ustedes pensar en qué significa esta frase. Vamos, empiece con esta actividad. Luego tiene que compartir con sus compañeros. Max, Max, ¿qué tienes? ¿Por qué estás temblando? No, estoy bien. Seguro, parece que estás nervioso. No, es que... Ajá, es por esa chica que acaba de pasar ahí. Ya. Oye, tranquilo, ¿eh? No te hagas falsas ilusiones. Tranquilo. Permiso, Dr. Will. Claro, pasen. Hola. Siéntense. Hola. ¿Cómo están? Muy bien. Max, hiciste un recorrido con las chicas. Lo hice. Sí, todo muy lindo, Dr. Will. Ah, qué bueno. Dr. Will, tengo una pregunta. Claro, puedes preguntar. ¿Cómo nació la idea de crear el Centro de Estudios y Preservación de la Naturaleza? Excelente pregunta, Liz. Excelente pregunta. Pero me gustaría que Ivy respondiera. ¿Cuál es tu opinión, Ivy? Me da mucha alegría que Liz haya mencionado ese tema y que se interese por ello. Y es así, nosotros creemos que la naturaleza es la huella del Creador. Sí, todo lo que existe fue creado en 7 días. Exacto, exacto. Y un centro de estudios en un lugar de naturaleza tan exuberante como este puede incentivar a investigadores a ver la ciencia bajo el punto de vista de la creación, ¿verdad? Entiendo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Bien, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes están listos para la aventura de hoy? ¡Sí! ¡Sí! ¡Listísima! ¡Ajá! ¡Entonces vamos! Parece real. Es decir, ¿cómo una tortuga puede ser tan grande? Sí,
Y recuerda mencionar en tu documental que es la tortuga terrestre más grande que existe. Así es, y descubrí que pueden llegar a pesar 400 kilos y vivir cerca de 170 años. Exactamente. Y así como las iguanas marinas, estas tortugas son especies endémicas. ¿Se fijaron en su caparazón? Sí, son hexágonos, como un panal de miel. Correcto. El hexágono es muy común en la naturaleza. Y lo podemos encontrar en los panales, también en los cristales de hielo y hasta en los ojos de los insectos. ¿Pero por qué hexágonos y no triángulos, por ejemplo? Porque es una de las figuras geométricas más eficientes. En el caso del panal de miel, permiten almacenar más miel y economizar cera, Ivy. Eso, muy bien. Entiendo. Y eso nos lleva a... diseño inteligente. Amigos, miren quién está aquí. Al verlo de este tamaño, es difícil de creer, pero estos animales son muy juguetones. Y ese bigote que ven aquí funciona como un tipo de radar para pescar. Es increíble. Voy a extrañar mucho estos lugares. Hasta el mal humor de Liz voy a extrañar. ¡Escuché eso! Demasiado. Chicas, vengan aquí. Max, ven acá. Den una mirada a esta maravilla. Y en este lugar lindo, concluimos nuestra última lección. En este escenario de inigualable belleza, cerraremos la última edición de Experience Creation. Max y yo las extrañaremos. Pero estoy seguro que ustedes harán muchas cosas buenas e importantes en sus vidas. Y no se olviden, ¿eh? Siempre luchar por la preservación del medio ambiente. Hay muchas personas alrededor de este mundo que tienen que saber lo que ustedes aprendieron y descubrieron aquí. La importancia de preservar, de respetar y de valorar nuestro planeta y todas sus especies. Bien. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Dr. Will. Estos días fueron inolvidables para mí. De verdad. Gracias. Denme un abrazo. Nuestro mar. ¡Ivy! ¡Ivy! ¿Cómo vas? ¿Terminaste el documental? ¿Lo podemos ver? Terminé, pero... ¡Ivy, deja verlo! Está bien, veamos. ¡Hola! ¡Hola, amigos!
Ok, chicas, ¿están listas? Ay, es que justo íbamos a ver el documental de Ivy ahora. Ah, yo también lo quiero ver, estoy súper curioso. Entonces, aquí vamos. Una vez leí que el estar aquí era un tremendo golpe de suerte. No estoy de acuerdo. No creo que todo exista por azar. Las imágenes de la Tierra desde el espacio, que ya he visto, muestra que es tan linda por fuera como por dentro. Me gusta pensar que fuimos planificados, creados con propósito e individualidad. Existen misterios mucho más grandes que nuestra mente finita. Yo siempre quise entender el principio de las cosas. Después de todo, el saber de dónde venimos nos dice mucho sobre nosotros. Visitar el archipiélago de Galápagos fue la realización de un sueño. Una isla que nació del fuego. Una selva en medio del Pacífico, hogar de un pueblo encantador, animales gigantes y... una linda y extraña naturaleza. Siete inolvidables días de aventuras. Antes de ser conocidas como Galápagos, estas islas se llamaban oficialmente Archipiélago de Colón o Islas Encantadas. Pero eso era en el año 1589. El nombre Galápagos se origina en las enormes tortugas que viven en este lugar. Amigos, no lo van a creer. Estoy en la base del volcán. Miren estas piedras, miren este suelo. Todo esto es pura lava. ¡Liz! ¡Hola, amigos! Buenos días, llegamos a Tortuga Bay. Aquí es muy lindo. Y aquí es donde se encuentran las principales iguanas marinas y se los mostraré todo, todo. Galápagos tiene alrededor de 20.000 habitantes y también existen aproximadamente 5.000 especies endémicas, o sea que solo existen en este lugar. El clima es subtropical y el volcán más grande del archipiélago se llama Wolf. Está situado en la isla Isabela. Amigos, miren este árbol. Descubrí que tiene más de 200 años. Mírenlo.
Cada día aquí hizo que la vida tuviera más sentido. Al decir vida, me refiero a todo tipo de ser viviente que llaman hogar a este paraíso. Te invito a que imagines la vida así. Asumamos el hecho que no trajimos nada a este mundo y que no nos vamos a llevar nada de él, excepto nuestra esencia, nuestra naturaleza. Las Islas Galápagos nos remiten al origen, despiertan la conciencia y nos involucran en un propósito único de proteger el globo al que llamamos hogar. Nos hace comprender que, de hecho, existe algo mucho más grande que nosotros. Siempre escuché de un lugar donde los hombres y animales vivían en armonía. Donde la naturaleza era más que admirada, era respetada. Una historia de esperanza y reconocimiento, que algunas veces parece distante, pero en el archipiélago de Galápagos es imposible no identificar las huellas digitales del creador. Y a cada momento, al observar los paisajes que parecen enmarcados, perfectos, al ver la diversidad, la singularidad de los animales, ya sea en tierra, aire o mar. La pregunta que no quiere callar es: ¿cuál es tu naturaleza? La naturaleza en Galápagos insiste en extraer lo mejor de nosotros, a enseñarnos a cuidar el bien común, a preservar y tener empatía por cada ser viviente. Como lo dije, una vez leí que el estar aquí era un tremendo golpe de suerte. No estoy de acuerdo. Sería más fácil creer en la casualidad. Pero al entender nuestra naturaleza, es más fácil identificar las huellas digitales en el mundo natural. Lo complejo de la vida, inspirada por la pequeña frase: sea la luz. Y fue la luz. Saber de dónde venimos hace toda la diferencia. Sí, quedó lindo. Pero no usaste mi mejor ángulo. ¿Max? ¿Estás llorando? No, es que me entró algo en el ojo. ¿Cómo? Quedó muy lindo, Ivy. A tu escuela le va a encantar. Felicitaciones, Ivy. Tu documental, yo diría que además de educativo, es muy inspirador. Sí, ojalá que motive muchas personas y que comprendan aquello que tú ya has comprendido. Ah, amigos, muchas gracias. Su opinión es muy importante para mí, de verdad. Bien, llevaré el equipaje. Está bien. Las voy a extrañar demasiado. Ah, yo también, Max. Pero es bueno saber que vamos a estar en contacto. Adiós, Liz. Chao, Max. Buen viaje. Gracias. Entonces, ¿vamos? Vamos. Chao. Fue muy bueno tenerlas aquí. Deben estar seguras que serán siempre bienvenidas. ¿No, Max? Sí. Ah, y no olviden llevar las huellas digitales de la creación. Lo más importante, compartirlas con el prójimo. Buen viaje, chicas. Gracias.
Bueno, eso es. Ya guardé el equipaje. Solo vine a decir chao. ¿Está bien? No sé, ¿nos vemos por ahí? No, nos veremos por ahí, Ivy. ¿En serio? Te juro que lo intenté. Durante todo el viaje, traté de ser paciente, ser simpática. Nos vemos en tu escuela. ¿En serio? No, ¿en serio? ¿Verdad? Te voy a abrazar. ¿O es una broma? No. No, va a ser genial, va a ser genial. Podemos estar en el mismo curso. Existe el A y el B. Yo estoy en el B. Si tú estás en el A, entonces te cambias al B porque va a ser muy genial estar en la misma sala y existe... Solo deja de hablar. Va a ser muy bueno. Va a ser increíble.